Pues aquí me veis con los bancos de datos, analizando bancos de datos de diferentes estufas. Y bueno, es un valor a tener en cuenta antes de hacer cualquier modificación y sobre todo a la hora de volver ajustes de fábrica de una de las estufas. Un apartado que no puedes dejar de ver, es un vídeo que te va a interesar mucho, así que no te lo pierdas, no te lo pierdas, porque hablaremos en profundidad. A la hora de hacer alguna modificación dependemos pura y exclusivamente de los bancos de datos. Así que no te lo pierdas. Y vamos al vídeo. Hola, ¿qué tal, amigos de Biomasa para todos? Aquí estamos una vez más con el display. En este caso es un display de tres botones, el de la placa Micronova, y en este caso corresponde a una Micronova J42. Y el display específico para esta placa, y que también comparte muchas características de otras como la Micronova N100 y algunas como Duepi también. Crean o no, también comparten mismos parámetros. Hoy vamos a ver cómo resetear los parámetros de fábrica o incluso cambiar de banco de datos en nuestras estufas. También, como podéis observar en otro de los vídeos del canal, hay uno en el cual hace referencia al test de carga de pellets. Lo dejo aquí en las tarjetas y bueno, podéis ver porque muchas de las estufas a veces vienen configuradas de una forma un tanto cortas, irregulares. Esta misma venía seteada con unos parámetros o un banco de datos de una de 6 kilovatios y en este caso la estufa es de 8 kilovatios. Ahora lo he puesto en el banco de datos que toca, en el que le corresponde, y vamos a ver la diferencia y vamos a ver cómo realizarlo. Es un paso muy simple, se hace a través del botón de encendido y apagado de la estufa que está detrás, el interruptor, justo el que se encuentra detrás estufa donde está el cable de corriente. Pues al apagar ese interruptor aquí en el display, al encenderlo nuevamente, nos va a dar una información. Y nos dice la información de la placa controladora y a la vez el banco de datos que tiene cargado. Ahora lo vamos a ver. Vamos a apagar la estufa. Este interruptor. Se apaga la estufa. Y al encenderla, automáticamente se ve 080 y Micronova. Micronova 080. Bien. Para modificar estos bancos de datos, ¿cómo se accede? Pues como siempre, con este display de tres botones, en este caso de la Micronova J42 o en algunas también Duepi, es botón menos una vez y cuatro veces seguidas el botón de encendido apagado hasta que entramos en el menú UT04. En lugar de avanzar hasta los menús, vamos a ir para atrás y nos ponen P4, P5, P3, P2, P1. Y aquí nos salen diferentes bancos de datos. Tenemos el de 1202, 1201, 120, que esto equivaldría para una estufa de 12 kilovatios. Hay tres modalidades. Una de 8 kilovatios en modalidad 3, en 2, en 1 y en 0, que es la que tiene actualmente esta estufa. Tenemos una de 6 kilovatios en 3, en 2, en 1 y en 0. La diferencia entre el 0, 1, 2 y 3 son justamente en si se quiere poner una estufa más económica, si se quiere poner con una carga de pellets diferente, que luego lo iremos viendo en diferentes vídeos. Vamos a entrar en detalle de cada uno de esos parámetros. Si seguimos mirando, 065, 085 son más bancos de datos que vienen preprogramados en las placas controladoras. Aquí podemos ver más. 12C, esto, las 12C también vienen para las canalizables.
Entonces una de 12 kilovatios, V12, V8, P12, PE12, perdón, PE8, 9C de 9 kilovatios, 6C, esta es la que traía originalmente esta estufa programada. Bueno, y aquí podemos ver otra. Y aquí tenemos una serie de parámetros que ahora mismo no vamos a explicar porque no vienen al caso. Bien, vamos a ponernos el 6C, que es la que venía. Para confirmar este banco de datos, simplemente tenemos que tocar el botón on-off. Bien, lo hemos confirmado. En este caso, si la estufa estuviera con ese banco de datos y por algún motivo se ha modificado algún parámetro o algo y no sabemos cómo retroceder, pues la forma más práctica sería devolver los valores de fábrica a través de ese sistema. Ahora voy a apagar la estufa nuevamente y al encender veréis cómo se activan nuevamente con el banco de datos que acabamos de poner, 06C. Para ver la diferencia entre un banco de datos y otro, vamos a entrar en los valores de los parámetros como siempre. Botón menos, 1, 2, 3 y 4. Y ahora en UT4 nos desplazamos hasta el menú A9. Una vez en el menú A9, vamos a ver que los valores que vienen son 15 minutos, 0,4, 30 minutos, 1,7, 1,6, 1,6, 1,7. Estas son ya las potencias, la carga de pilas en las potencias. ¿Correcto? Ahora hago un paso así medio rápido para que se vea, porque ahora le voy a volver a cargar el banco de datos. Aquí tenemos la velocidad del ventilador y el apagado. Bien, habéis podido ver los datos, ¿no? Que son, traen una base de datos ya cargada. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner ahora el banco de datos del 80, que es el que tenía cargado hace un momento. Lo cargamos. Como podéis ver, voy a apagar otra vez la estufa, la enciendo y sale Micronova con ya cargada la base de datos 80. Vamos a la base de datos a ver cómo son los parámetros. Y vamos a ver, me he pasado, y vamos a ver que los parámetros ya son diferentes. Entramos aquí, coincide los 15 minutos, aquí tenemos 0,6, ya es diferente, 30, todo es igual, aquí tenemos carga inicial de pellets 1,8, cuando el otro tenía creo que 1,6 o 1,7, la siguiente también 1,8, primera carga de pellets de la primera potencia, segunda potencia, tercera potencia, cuarta potencia y quinta potencia. Temperatura máxima de humos, tiempo de limpieza, las temperaturas mínimas, temperatura, esta está muy excedida, tenemos que bajar, temperatura de ahí llama 90 grados, esto es para que los intercambiadores se pongan bien calientes y hagan 90 grados, 2100, que son las revoluciones de motor, el momento de aspiración, y aquí empezamos con la primera potencia, que es el programa 18, del 18 al 23, como sabemos, son las potencias de aspiración. 2100, 2100, 2200, 2300, 2350 y 2450, que es la potencia 5. O sea, están cargadas, son, aquí representa que son 8 kilovatios. Pues, a partir de aquí, si miramos ya la potencia de ventilador de aire, comienza en 13, 15, 17, 19, 21,
y son modificables. Pues con esto podemos ver que se puede resetear la base de datos de las placas Micronova, justamente de estos modelos, algunas placas Duepi también, que tienen con el botón, con el display de tres botones. Y bueno, a veces hay algún tipo de error o modificación de un parámetro, o gente que no apunta los parámetros actuales que tiene su estufa, y lo más fácil sería apagarla, mirar qué banco de datos tiene cargado y volver a ese banco de datos haciéndolo de esa forma. Una cosa que quiero dejar en claro, y que por favor todas las personas que van a tener acceso a este vídeo y que hacen algún tipo de cambio respecto a los parámetros, previamente os lo ruego, y creo que sería lo más conveniente, apuntar todos los parámetros actuales de su estufa en una libreta, siempre, antes de modificar nada. Apuntarlos, por favor, porque es la mejor forma de tener una orientación de cómo estaba la estufa programada. A veces el banco de datos, o muchas veces el banco de datos que viene cargado, sí viene cargado de fábrica, en un laboratorio, ¿vale? Que normalmente suelen salir las tarjetas preconfiguradas de un laboratorio, de una fábrica, como Micronova, como Duepi, como Tiem, pero vienen con unos parámetros precargados que nada tienen que ver, o sí, son una buena base, pero a la hora de tener nuestra instalación con tuberías, curvas, metros de caño o de tubos, pues claro, todo esto modifica muchos valores que a la hora de dejar la estufa bien afinada es una base de donde partir, pero no será la programación definitiva. Quiero que se entienda este concepto, porque a veces nos han hecho la puesta en marcha desde un servicio técnico que lo hacen muy bien, pero que está programada o seteada para ese tipo de instalación. A partir de aquí puede haber muchos parámetros que se pueden regular o modificar, pero si a veces se modifica más de la cuenta o se ha tocado un lugar que no corresponde, viene el error, el ayayay, y queremos volverlo todo a los valores de fábrica. Ojo, primero, antes de volver a los valores de fábrica, apuntar los parámetros del menú, perdón, apuntar, sí, los parámetros del menú A9, lo digo bien, los parámetros del menú A9, uno por uno, y a partir de aquí, pues en base a eso, ver cuál es el que está sobrepasado, sobrecargado, o en su defecto, por lo contrario, menos, con déficit. Entonces, enviarme un comentario poniendo los parámetros, que siempre los respondemos, y entre todos los de la comunidad nos podemos ayudar y ver qué tipo de estufa, qué marca sobre todo y qué modelo es, de cuántos kilovatios. A partir de aquí podemos ver las posibilidades, y sobre todo también hacer un poco de información del tipo de instalación. Mira, tengo dos tubos verticales, un codo a 90 y sale a la calle. No, mira, atraviesa dos plantas, pues tengo 4 metros de tubo o 6 metros. Todo esto cambia. Entonces es muy importante enviar este tipo de información antes de hacer nada. Pues nada, aquí los dejo con otro vídeo. Espero que estén bien. Suscribirse al canal, que me dais una gran ayuda para seguir creando contenidos, y con su simple suscripción ayudáis muchísimo. Y sobre todo dejar los comentarios aquí debajo, sobre todo, y estamos en contacto, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo. Un abrazo muy grande desde Barcelona, y a cuidarse mucho. Chao, chao.